hacer ante un traumatismo dental? La manera de actuar ante un traumatismo dental en niños depende de si el diente afectado es primario o permanente. Lo recomendable es que en ambos casos se acuda al odontólogo de inmediato, ya que estas lesiones pueden ser irreversibles. El odontólogo especialista realizará un examen y valoración de los dientes y tejidos para determinar el tratamiento a seguir. La mayoría de las coronas de los dientes astillados o fracturados se pueden reparar, ya sea colocando la pieza rota o colocando carillas. Si la pulpa está expuesta o dañada después de una fractura de la corona, puede necesitar un tratamiento de conducto. En caso de que la respiración por la boca o beber líquidos fríos resulte doloroso, debe morder una gasa húmeda o un paño para aliviar los síntomas hasta llegar al consultorio del dentista. Nunca use medicamentos tópicos orales, pomadas o aspirina para aliviar los síntomas del dolor. Si el diente se ha dividido, esto puede requerir la extracción de la pieza dental.